el león Júpiter, conocido por el país, luego de que se publicaran unas fotos en las que se evidenciaba su mal estado de salud, murió luego de 20 días de tratamientos médicos. Júpiter llegó a la vida de Ana Julia Torres en 1999 cuando tenía solo 3 meses de vida. La ambientalista caleña, quien lo rescató de un circo, le dio un hogar y se dedicó a cuidarlo durante 18 años. Sin embargo, en 2019 el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente tuvo que intervenir en el refugio Villa Lorena donde se crió el león, pues según la autoridad local, el espacio no contaba con las condiciones óptimas para sostener a los animales que habitaban allí. Siguiendo con las recomendaciones de la autoridad ambiental, Ana Julia entregó a Júpiter, que fue trasladado a otro refugio en Córdoba. En febrero de 2020, la historia del animal se volvió viral, pues cuando su antigua dueña lo fue a visitar, no quedaba rastro del felino que antes pesaba 260 kilos. La difusión de videos y fotografías del estado deplorable del animal, acompañado del hashtag Salvemos a Júpiter, obligaron a las autoridades a actuar rápido. El DACMA se puso al tanto de la situación y junto con la ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana trasladó al animal a Cali, donde aterrizó en la base aérea y luego llegó a un hogar de paso. Fue atendido por un grupo de médicos veterinarios de la Fundación Zoológico de Cali y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Sin embargo, el esfuerzo de los profesionales no fue suficiente para salvar la vida del animal, que había sido diagnosticado con 7 patologías: neumonía, hemoparásitos, anemia, falla hepática, caquexia y tumoraciones en hígado y pulmones. El DACMA informó que el cuerpo del león permanecerá bajo custodia y que mañana, 19 de marzo, se le hará la necropsia. Dios mío, siento decirle que Júpiter murió. Me avisaron más o menos hace media hora. Para mí es muy duro. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta dedicación. Y hoy ya no está.